continuamos con el DLC de traficantes de armas y en esta ocasión Fargan me va a ayudar a conseguir los suministros. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, estoy hablando con Paco. ¿Y qué se cuenta, Paco? Pues tiene problemas familiares. Anda, ¿y eso? Porque se ha muerto un niño. Madre mía, lo típico, suele pasar muy a menudo, la verdad. Vale, de momento vamos a comenzar haciendo lo siguiente y es mejorando alguna de las armas que tenemos disponibles y posteriormente iremos a buscar suministro. Ya sabéis que hoy Willy no está disponible, he dicho, Fargan, ayúdame, y me ha dicho, Vegeta, soy tu hombre. He dicho, madre mía, Fargan, qué cosa dices. Soy tu soldado. Entonces mejoramos la carabina MK a nivel 2, por así decirlo, y sí, perfecto. Y atentos, que es bien bonita, cargadores al máximo, perfecto, y aumentamos lo que va siendo el tuneo de la misma. Empuñaduras, la aumentamos, linterna se la ponemos, y poco a poco voy a intentar mejorar todas las armas que tenemos actualmente en nuestro inventario, o que digamos están disponibles en esta última actualización o DLC. Y como siempre os digo, si veo que seguís votando muy positivamente, continuaremos trayendo este DLC al canal. Dicho esto, de momento en cuanto a cubierta, tú Fargan no lo ves, pero vamos, que luego te puede ver el vídeo y decir, madre mía, qué espectacular, Vegeta. Espectacular, yo estoy hablando con Paco, que se ha muerto otro hijo. Madre mía, es que este hombre de verdad, así nació. ¿Sabéis quién le voy a poner? Estilo leopardo, no, morado. No, espérate, estoy duditativo, Fargan. Vale, a juego, vale. Así en plan sangre, tintes, aunque no está bien hablar de sangre, con este hombre aquí al lado, con Paco. Vale, y esto azulito de momento se lo... chaval. Vale, Fargan, vas a flipar en colores cuando la veas. De momento la dejamos tal que así. Nos quedaría el francotirador y ahora venimos a la zona... no, técnicamente para los suministros hemos ido a otro sitio. Sígueme, acompáñame. Bueno, Fargan, escucha una cosa. Tú técnicamente no sabes demasiado de este DLC. Igual como tú me enseñaste al tema del parkour, yo te tengo que enseñar cómo se maneja un arma. Bueno, a ver, he manejado armas de todo tipo. Sí, pero no como las mías. Pero estoy acostumbrado a las de gran calibre. Sí, pues las mías son todas enormes, Fargan. ¿Qué quieres que te diga? Acompáñame, porque aquí tenemos el ordenador donde cogeremos la siguiente misión de robar suministros. Así que te puedes tomar una bebida aquí si quieres, ¿eh? Son gratis. ¿Dónde estás? Por cierto, me he perdido un poco por tu búnker. Pues tienes que mirar un poquito el minimapa. Nos sentamos en el ordenador, pero tranquilo, porque luego hoy igual también lo que hacemos, si nos da tiempo, sería vender algunas de las existencias que tenemos actualmente. No sé vocalizar, pero bueno. Le damos a investigación y por ahora vamos lentamente hacia lo que viene siendo el siguiente como mirilla, ¿sí? Parece ser. Y por cierto, desbloqueé, porque la gente no lo sabe, desbloqueé esta mina de proximidad que parece ser que es para vehículos especiales de operaciones móviles. Quiere decir que si vemos algún tanque similar, con esta mina de proximidad la puedo colocar y automáticamente estallaría. Pero bueno, nos vamos aquí, perfecto, y le damos a esta misión. Perfecto, continuamos y vamos para allá, Fargan, prepárate, que se viene. Tengo miedo. No te preocupes. Me había perdido, estaba más perdido que el mechero de Jesucristo. Pues ¿a dónde lo tenía? ¿Dónde? Con Judas, se lo quitó Judas. ¡Qué traidor! Sí. Por unas monedillas. A un hombre no se le quitan sus mecheros. Tenemos, mira, esto es nuevo. Tenemos que ir hasta la compañía hidroeléctrica de Vinewood. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos pasar por electricistas como las misiones de Jason Bourne? Efectivamente, vente aquí. No sé cuáles son esas misiones, Fargan. Me las he inventado. Vale. Uy, ¿dónde va? Uy, no sabía que se podía subir alguien detrás. Yo tampoco, yo he dado y ha subido. Vale, pues intenta subirte al lado porque ahí no hacen nada. Básicamente para que puedas disparar los misiles, ¿sabes? ¿Y cómo lo hago? Pues saliendo y entrando a otro sitio. Vale, sal y entra a la escotilla. Pero ten cuidado que es un poco traviesa. Que tengo a mi lado. No le cuentes nada, que... no le cuentes nada, que luego se lo larga toda, ¿sabes? Como que es escotilla, esa. Si no fuese cotilla se lo podías contar a todo el mundo, pero... Vale. Porque lleva escote. Madre mía. Pero no es papel higiénico. Que eso sería escotex. ¡Uy! Uy, madre mía. Vamos a venir aquí primero. Vale, de momento vamos hacia el aeropuerto. Vamos a coger... Aunque bueno, igual vendría bien hacer una mini transición y llegar hasta el punto que está a tomar por saco. No está tan a tomar por saco, Fargan. Vamos a ir conduciendo si quieres. Puedes cantarme mientras tanto canciones. Uy, no, escucha, Fargan, vamos a hacer una cosa. Dime. Tú no dispares. Vale. No, te lo digo porque vamos a intentar llegar sin estrellas, ¿sabes? Creo que el que conducía un camión era otro hijo de Paco. Lo que tienes en este, le he matado. Vale, perfecto. Por aquí a la derecha. Es que Paco también era un hombre que era muy fértil, ¿sabes? Que tiene muchos hijos, chicos. A cada segundo muere uno de sus hijos. Sí, pero es que hace otros 10 más, ¿sabes? Es como un conejo. Como un hámster. ¿Sabes que yo tenía? Te cuento la historia de mi hámster.
Sí, por favor, me Vale, interesa. pues mira, te comento. Mi padre me compró unos hámster, ¿vale? Y pensamos que los dos eran machos. Pero un día yo me los encontraba muy juntos y yo digo, pues son machos, ¿sabes? Es decir, se quieren porque son machos y se quieren, sin más. Pero Como parece ser. machos, machos. Como se Sí. quieren los machos, vamos. Exacto, pero parece ser que no quería. ¿Sabes? Que lo que estaban haciendo no era darse calor, sino que estaban haciendo otra cosa. Y con el paso del tiempo descubrí que un macho estaba engordando mucho. Y dije, uy, esto es un poco extraño. Y me parecía, oh, igual está comiendo mucho pienso. Y posteriormente, un día que yo estaba estudiando, empezó a echar hijos, pero que echó. Dijiste, uy, este pienso se lo vamos a cambiar. No, yo dije, uy, esto es igual este macho, o sea, igual como la película de Papá Canguro. Es verdad, papá canguro, que era un hombre que tenía hijos. Exacto, no sé si era esa la película Fargan, pero bueno, el caso, creo que sí, ¿no? Yo creo que no. Nah, la de Arnold Schwarzenegger que se queda embarazado. Pero bueno, el caso que empezó a tener muchos hijos y yo dije, uno, ¡ay, qué ilusión! Tenemos otro hámster, dos, tres, así hasta unos 10 fácilmente. Dios. Sí, Dios no, el hámster. No me acuerdo qué nombre tenía, pero bueno, el caso que después de eso lo que tuvo que hacer mi padre es dárselo a nuestros vecinos y tal. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Me quedé sin hámster. Porque también dio a la, al macho y a la hembra. Normal, Y yo normal. me quedé todo triste, ¿sabes? Porque también tuve una tortuga que también, pues en fin, pasó una mejor vida. Y también tuve un cocker. Yo tuve un conejo de Angora. ¿Sí? Y no será de más tarde? Porque si es de No, no, es de Angora. Angora, es de Angora. Que me chocó. Para lo que eres de tú, pero qué. Bueno, A ver, me queda, hijo. nada, digo que es que de verdad te digo que se maneja súper extraño. Entonces, bueno, pues eso es la historia de mi hámster. Así es como me quedé sin hámster. La historia de la tortuga también me quedé sin tortuga. Y también tuve, pues, el cocker. Que no, el cocker no le pasó nada. Lo que pasa que finalmente, pues, tuvo un problema de corazón que le creció mucho. Mira, eso está por estar conmigo. Es que todo lo bueno se pega. Le creció mucho el corazón de verdad. Y la operación costaba un montonazo. Y bueno, no, no había forma. Fargan, tenemos que Comprendiendo. sabotear la operación. Elimina todos los operativos y destruye los vehículos y cajas de suministros. Fargan, enchufa. Enchufo. ¿Cómo lo voy a poner? Ahí estamos, perfecto. Entramos, ¿eh? Entramos, entramos. Uy, no se puede entrar con coche. Vale, cuidado, ¿eh? Tenemos que bajar, tenemos que bajar. Aquí empieza lo bueno. Uf, me siento como John Wick. John Wick, vamos. Entramos. John Wick es el hermano de John Wick, ¿no? El de brujas. ¿Cómo le vas a Uf. poner a ese, eh? Uf. Uf. Perfecto, Fargan. ¿Hay muchos? Unos poquitos. Vale, ahí estamos. Esperamos que poquito a poquito se hace muchito, ¿eh? Vale, ahí está. Entro, ¿eh? Entra, 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 sin miedo, yo te cubro las espaldas. No, lo que necesito es que me cubra la parte de adelante. Pues te la cubro también. Vale. Por supuesto. Uy, hay mucha gente aquí, Muerto. ¿eh? Estaban haciendo botellón ilegal. Sí, así le gusta a estos hacer las tonterías. Vale, veo un suministro. Vale. Vale, vale, vale. Que no un ministro, ¿eh? Veo dos. Un subministro, entonces será. Sí. Vale, cuidado, cuidado, que por aquí hay más gente. ¿Pero esto hay que cogerlo o qué hay que hacer? No, hay que destruirlo, creo yo. Escopetazo me lleva en la cara, no más gratuito, ¿no? Vale, muertos. Ostras, Fargan, que estoy un toque de vida, ¿eh? Cuidado, No, no, ¿eh? cúbrete, cúbrete, cúbrete. Me escondo aquí detrás. Uf, chaval, qué espectáculo. ¡Ah, que tenemos un helicóptero en lo alto! Fargan, yo me encargo. Vas a coger el. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo me han puesto? Vale, cuidado, lo estoy viendo. ¡Oh! Vaya. ¿Tarjeta? Sí, es que disparan, ten cuidado, ¿eh? Sí, disparan, disparan, disparan. Vale, Disparan podemos por volver a todo. entrar, con cuidadito. De momento, es chungo. Es decir, esta misión creo que es de las más difíciles que he visto de este DLC hasta el momento, ¿eh? Te lo digo. Vamos, vamos, Vale, vamos, tenemos que entrar. tarjeta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué somos? ¡Leones, leones! ¡Somos leones, tigres! ¿Dónde está De la Bengala. gente? Los vamos a destrozar, Fernando. Vamos a esto. Mira, el helicóptero primero. ¿Hay que romper el helicóptero también? ¡Hombre! O eso. Vale, uno menos. No sé hablar. Vale, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los enemigos? Y había otro helicóptero que no lo veo. Los enemigos tienen que estar por aquí abajo. También tenemos Mira, que mira, destruir. mira, mira, ahí hay uno. También tenemos que destruir todo esto, Fargan, cuidado. Vale, destruye el helicóptero. Destruido. Seguimos, seguimos, seguimos. Ah, hay que destruir los ¡Equipo! suministros. Ahí Vale. estamos, perfecto. Sí, hay que destruirlos todos. Vale, voy por izquierda. Vale, destruyo esto. ¿Esto cómo se? Va, esto es explosivo. Uy, que me estoy quemando. Tiramos granada. Perfecto. Y explota. ¡Vámonos! Era explosivo, Vegeta, lo acabo de descubrir en mi cuerpo. Hay que ser tonto para acercarse, también te lo digo, Vargas. Vale, de Me ha momento. explotado en la cara, tú.
Cuidadito, cuidadito, que por aquí puede haber más gente. En principio no, tiro una granada, que me llaman Michael Jordan. Que nos está disparando un helicóptero desde el cielo. Ostras, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Vale, muerto, muerto. Uy, el helicóptero, va a caer para abajo, eh. Buenísima, Fargan, ahí te he visto, eh. A tomar por saco el helicóptero, vamos a ver, ¿qué más? Vale, sigo tirando granadas de las guapas. Ahí estamos, perfecto. Y se supone que por allí hay dos suministros, vale, ahí tenemos otro. Tiramos esto. Y falta un tío fuera, ¿eh? ¿Y estas cajas de aquí no son suministros? No, solo las que te vienen marcadas. ¿No te parecen marcadas? ¡Un Fargan! Tranquilo, lo tenía todo controlado, tío. Sí, sí. Se nota, se nota. Y atento, vale, todo destruido. Vale. Pues ya está. Madre mía, ¿no seremos nosotros los expertos destruidores? Pues sí, la verdad es que sí. Ya es seguro coger los suministros, ve a por ellos y llévalos al búnker. Vale, tenemos que coger los suministros y llevarlos al búnker. Acompáñame. ¿A qué molan las misiones estas? Sí, la verdad es que están súper entretenidas. Sí, 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 sí. Es como llegar, ta, 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 tiroteo. Al menos efectos especiales este marco aquí. Vale, pues te sigo contando la historia de mi cocker. Entonces, lo que pasó es que le creció mucho, y en verdad es una enfermedad al parecer que es habitual en los cocker, le creció mucho el corazón. ¿Y qué pasa? Que ya como que no se le podía... Bueno, y al crecer el corazón le oprimía los pulmones y se ahogaba. Y llegó un punto en el cual no se le podía operar, era súper caro también y no sabían si tal. Y mi padre, ¿sabes? Pues dijo hasta aquí, ¿sabes? Y no me dijo nada porque yo me iba a poner muy triste. Entonces un día desapareció y es la historia con los animales. Y desde entonces pues no tengo mucho más animales, Fargan. ¿Y cuando desapareció qué te dijo tu padre? Que se había ido a un lugar, yo era pequeñito, ¿sabes? Pero me dijo que, pues eso, se había ido a un campo con su familia. A una granja, ¿no? Sí, súbete. Ahí estamos, perfecto. Y bueno, y la historia de mi cocker. Un poco triste, pero bueno. O sea, oye, luego... un gato también. ¿Y qué le pasó al gato? Le atropelló un coche. ¿En serio? Sí. Ay, pobre, tío. Pobre mío. ¿Y por qué lo sacaste al gato? No lo saqué, se escapó y le atropelló un coche. ¡Cuidado, Fargan! ¿Qué? ¡Uah! ¿Cómo los voy a poner a estos? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Los tengo que matar o algo? No, necesariamente, yo los puedo esquivar, soy Vegeta. Ah, vale, vale. Conduzco muy bien, no te preocupes. ¿Qué tubos más grandes llevas en el techo? Suele ser lo típico, Fargan. Tubos enormes. Y ya sabes, el que tuvo... retuvo. Vale. Está muerto ahora. Ahora técnicamente nos pueden ver todos los miembros de la sesión. Vegeta, se me quita la gorra mientras conduces. ¿En serio? Sí, es que me gusta llevar el pelo al aire. Sí, sí. Al fresco, nos están disparando. Te lo digo por da igual, caso. Da igual que dispare. ¿Y qué hacemos? ¿Le disparo yo? Si puedes, sí, estaría bien. Te pincho la rueda, si quieres. Qué malote eres, Fargan. Ahí estamos, pues dale. Dios, cómo lo estás poniendo, ¿Cómo lo estoy poniendo, Vegeta? Lo está destrozando. ¡Oh! Ha matado al conductor, perfecto. ¡Oh! Muerto. Venga, los dos muertos. Los dos muertos. Y encima, mira, se han chocado con los otros coches. ¡Buah! Bueno, espectacular. Es un atasco que flipas. Increíble. Hacía tiempo que no veía a alguien disparando también, ¿eh? Ya, es que yo sí así. Mira, este, mira, a su casa. ¿Dónde va este con el descapotable, brincao? Ahí estamos, mira. Ahí está, venga, sí, tu casa. Existe, ¿eh? ¡Qué malote es, venga! Que igual... ¡Uy, mira esos! Madre mía, han visto mucho Fast and Furious. Tenemos un tío detrás, Fargan. Chaval. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dime. ¡Mátalos! Espérate, voy a hacer un Fast and Furious. ¡Soy Toretto! Venga, hazlo. ¡Oh! ¡Po, po, 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 po! ¿Cómo le he puesto? ¿Cómo le he puesto? ¡Bueno, lo he matado! ¡Flipa! Bueno, al conductor no. Creo que me mataba al copiloto, el pobre. Sí, para que no dispare más. Era padre de familia, además. ¡Buuu! ¡Para que vuelvan, Fargan! Pues hemos puesto. Eso se lo van a pensar dos veces antes de volver a por nosotros, ¿eh? Se lo dirá a sus coleguitas. Mira cómo grupo por aquí. Vaya. Se ve sin querer, ¿eh? Típico golpe tonto. ¡Eh! ¿Pero y este? Vegeta, 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 vas. Bueno, han pillado. Uf, muy bueno. Por aquí podemos subir, es un atajo que me conozco. Hay un quitamiedos aquí, ¿eh? Sí, pues. Pero tienes que volver a bajar otra vez. Volvemos a bajar. Miedo nosotros no tenemos, ¿eh? Para nada. ¿Por qué no lo ha quitado el quitamiedos? Vale. ¿Dónde están los enemigos? Mira, mira, mira cómo. Este según viene. No sé, se enchufa perfecto. Genial. Justo lo que queríamos, ¿eh? También te lo digo. Ahí está, a su casa. Se acabó las tonterías. ¿Se lo explotas tú el coche? Se lo exploto yo, sí. ¿Qué? Porque soy un profesional. Madre mía, disparas al depósito de la gasolina, ¿no? Ah, sí, como... sí, exacto. Justo apuntando al depósito estoy. Vale, observa.
Tranquilo, yo me encargo de los que vienen detrás. Vale. Buenísima, Vegeta. Sí, menos mal que llevamos los tubos, ¿eh? Sí, los tubos han hecho rodar. Vale, estamos llegando, estamos llegando. Ostras, estás flipando en colores, ¿eh, niño? Esto es increíble, esta conducción perfecta es que hacía mucho, ¿eh? Y no nos han dado ni una bala. No, no, no llevamos la parte de atrás como un colador, para nada. Eso, nada, los mosquitos de aquí, del GTA, que son muy duros. Se chocan por detrás en vez de por delante, los mosquitos. Efectivamente, la verdad que es desquiciante. Pero bueno, entrega completada. Es que van muy deprisa los mosquitos, Fargan. O más rápido que el coche se estrella por detrás. Es que frena de vez en cuando y como nos van siguiendo, porque son autofan, ¿sabes? Vamos a decirle a ver qué pasa. Uy, qué gallo. Power Eurovision, ya estoy practicando para el siguiente año. Sí, luego hacemos un dúo si quieres. ¡Mireia! ¡Está muerta! Vale, consulta tu móvil para obtener detalles sobre los vehículos que necesitas. En fin, que sí. De momento, misión completada, pero aquí no acaba la cosa, Fargan, porque para desbloquear la siguiente misión de suministro de armas, de traficante de armas, perdón, necesitamos hacer otra más de suministro. Lo que pasa es que tengo los suministros al máximo. ¿Qué? Sí, un segundo, que me está hablando un chico. Vale. Entonces, aquí hay varias opciones. Yo vendería suministros. ¿Véndelos? ¿Cómo te has quedado? Pero para venderlos, que esto nunca lo hemos hecho, eso digo a la gente que nos está viendo, lo que tenemos que hacer es una misión, al parecer, que no estoy muy seguro. Esto no sé cómo va, Fargan, es la primera vez que lo voy a hacer. Vale. Sí, vale, nos la jugamos, ¿no? Sí, júgatela. Me la juego, así. Así somos nosotros. Venimos vende aquí. Vende todos los suministros. Lo voy a vender todos. Y luego, pues a las muy malas, los cogemos de nuevo. Ay, me pica un poco la cabeza. Vale, Fargan, atento. Debe ser llevar esto puesto siempre. A ver, técnicamente le damos a vender existencias, que con esto nos podemos sacar un dinerito. Puedes vender tus existencias de armas hasta por vendérselas a los compradores. Vale, para, digamos, activar las misiones solo necesitamos... Es que no me da ahora opción de robar suministros, no me deja. Vale, pues vamos a venderlas y nos vamos al lugar más caro. Bueno, tampoco paga 70.000. Así, vamos al más caro. A Los Santos, Fargan, vendemos en Los Santos. Vale. No sé qué va esto, ¿eh? Esto es nuevo para mí. Le voy a dar, le he dado a vender suministros y a ver qué sucede. A lo mejor ahora llegamos a un almacén donde hacemos la venta nosotros mismos. Estaría muy guay. Seríamos como... Uy, venta de armamento. Lleva las armas hasta el punto de entrega. Hoy no nos andaremos... Solo hay que llevársela a los compradores. Vale, en principio solo hay que llevarla a los compradores. Vale, vamos al vehículo de reparto. Tienes un vehículo de reparto muy chulo, ¿eh? Ojalá todas las empresas tuvieran un vehículo así para repartir. Uy, sí. Estos son de Segur. ¿Sabes? ¿Dirás en serio? Sí. ¡Seguro! ¿Te sube, Fargan? Ah, vale, yo estaba Si no es ese, chico. ¡Muy mía! Pues este también es bonito, Fargan. ¿Te puedes subir a la metralleta? Ah, pues me subo. Vale. Que seguro que viene gente. Sí, porque si no sé para qué te pones una metralleta, ¿sabes? No tendría sentido, en verdad. ¿Cómo vale. ¿Se sube a la metralleta? No tengo ni idea. A ver... ¡Ay, sí! ¡Muy bien! ¡Ya está! Suficiente. Tenemos una posible miniatura aquí muy guapa, ¿eh? Sí, sí. Espera, que disparo para que pilles ahí en la bala. Vale. Ahí, dale. ¿Está? Dale. ¿Cómo se dispara? Uf, he pillado la bala, Fargan. ¿La has pillado? Sí. ¡Señor Global! ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Sobornar a las autoridades para quitar... Lleva las armas al punto de entrega, que nos están siguiendo mientras. Ah, vale, tú llevas las armas, yo me encargo de estos. Vale, cuidado. Uy. Y ahora ten cuidado porque si viene algún jugador enemigo no las puede quitar, ¿eh? Ostras. ¿En serio? Estamos, claro, estamos a tomar por saco. Vale, vamos para allá. Nos la jugamos. Dime. ¿A la poli la mato? Ah, si nos sigue, sí. Pues nos sigue. Pues mata. Ahí estamos, perfecto. Me sigue nadie. Bueno, por si acaso no se empieza a seguir, ¿sabes? Por aquí a la izquierda. Vale, tranquilo, soy un conductor, ¿eh? Que flipas en colores. También te digo que no es necesario que los mates, por si acaso, ¿sabes? Para no aumentar las estrellas. Bueno, chicos, pues yo creo que viendo dónde está esto, igual hacemos una mini transición. Espérate, te lo confirmo enseguida, Fargan. Un segundo, porque igual no está tan lejos. Sí. Chicos, hacemos una mini transición y volvemos enseguida, porque de momento solo hay que llevarlo. Así que... ¡Wow! ¡Transición! Ya estamos cerquita del objetivo y mucho cuidado porque por aquí vienen jugadores enemigos. ¡Fargan! Nada, los estoy vigilando, no te preocupes. Vale, si alguno se acerca, le destruye la vida, que tengo aquí le todo. ¡Le reviento! ¡Uf, chaval! ¡Le destrozamos! Por aquí a la derecha, poquito a poquito, por aquí a la izquierda. ¿Qué te parece la conducción? De momento nadie viene a por nosotros, lo estoy controlando. Vale, eso tenemos es bueno. Tenemos un jugador enemigo delante nuestra.
Sí, pues igual acaba muriendo, ¿eh? Uy, está yendo hacia la zona de los suministros, eso sí. No me gusta. Es como si supiese dónde están. Vale, vale, se va. ¿Y nosotros estamos llegando? Nos tiene miedo. No, está cagado perdido, vale. Uy, estas calles me las conozco yo muy bien. Vale, aquí dejamos el vehículo. Vale, y bueno, bajamos. Sí, bajamos, no sé cómo va esto, ¿eh? Mira, cinemática. Ojo, esto es de película, ¿eh? Sí. Uy, pues la película se ha acabado pronto. Vale, pues nada, entrega completada. Se han entregado las armas y ya está, y tenemos más dinero. $203,000 mandado. ¿$203,000? Efectivo y wonder. Vale, me subo aquí. Y Fargan, ahora volvemos al búnker y se supone que podremos hacer ya la última misión de suministros, con la cual desbloquearía la misión principal que haré el próximo día. Así que súbete conmigo. Vale. Que se viene. ¿Qué te parece el coche que he traído? Bueno, qué cochecito más guapo, ¿no? Así soy yo, mira. Ahí estamos. 1500 caballos. ¡Dios! Sí, ¿sabes? 1777 caballos. ¡Dios! Y dos potros. Y una yegua de regalo que te regalaba. Pues nada, chicos, volvemos de nuevo al búnker y veremos cuál sería la siguiente misión. Acabamos de llegar a nuestro búnker secreto y se viene la última misión de hoy, que sería de suministros, ¿vale? Así que con esto ya digamos que tendría todo completo y podría desbloquear la misión final, cosa que estaría muy bien. Así que venga, entramos con Orga. Entrar solo, ¿vale? Pues has entrado tú también, ¿no, Fargan? Sí, entro yo. Vale, perfecto. Pues venga, cogemos la misión, la hacemos y por hoy daríamos concluido con nuestra... chaval. Cero tengo ahora, Fargan. ¿Cero qué? Cero de dinero, en cuanto al valor de los suministros. Vale, y justito, si os fijáis, acaba de bajar un poquito la línea, de tal forma que podemos escoger la siguiente misión. Ni hecho aposta. Tú no estás viendo lo que estoy diciendo, Fargan, pero vamos, que no se ha venido ni al pelo, como se suele decir. Mira, Vegeta, qué velocidades, tú. ¿Qué vas, con el coche ese? Guau, la que estoy liando en tu búnker con el coche, chaval. Nah, tranquilo, está asegurado, ¿sabes? No, puedes hacer lo que quieras, Fargan. Vale, y le damos aquí, perfecto. Y vamos a echar un pequeño vistacillo a... aquí, genial. Y los suministros, confirmamos. Y se viene la última misión. Fargan, prepárate. Que no sé, estoy preparado. No sé de qué irá esta, la verdad, porque aquí cambian cada 2x3. Pero bueno, cuanto menos es curioso. De verdad que este DLC, si te fijas, es divertido, ¿verdad? Sí, es muy divertido. Vale, llevar los suministros al búnker y a ver dónde tenemos que ir. Bueno, pues aquí nunca he ido. A ver, ¿dónde hay que ir? A mí me lo marca también. ¡Campamento de altruistas! Pues vamos en el coche este, ¿no? ¿Quieres ir en coche o quieres hacerlo espectacular? Espectacular. Pues vamos en avión. Uf, eso no me lo esperaba para nada. Aquí, sí, sí. Y vamos a saltar en paracaídas. Perfecto, lo veo, me gusta. Vale, la gente va a decir, ostras, qué misión más espectacular para finalizar. ¡Oh! ¿Quién dice avión? Dice avioneta de Vegeta. Uy, en el pueblo de los tíos desnudos. Efectivamente. Y además de noche, para que no se les vea mucho, ¿sabes? Hay que tener cuidado con esos tíos, ¿eh? Ay, no te preocupes. Soy sargento, Fargan. ¿Sabes? ¿Tú sabes dónde estaba luchando yo? ¿Dónde? En Vietnam. Y en Corea, ¿no? También estuviste. Y en Corea. También estuve, también. Allí estuve también. Estuve en todos los lados, la verdad. ¿Qué te voy a contar yo? Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Estabas en Vietnam, estabas en Corea. Uy, cierra la puerta así que te la he dejado abierta. A ver, ahí. Intento marcar ahí el punto, ¿vale? Ahí, es que no me marca. Perfecto. Ya sé para dónde ir, Fargan. ¡Prepárate, eh! ¡Buah! Nací preparado. Le cuesta subir. Vamos a seguir por aquí. Sí, es que me he engordado un poco. Unos kilos de más estos últimos meses. ¡Ahora sí! Bueno, si quieres pirueta, dímelo. Quiero una piruleta, mejor. Madre mía, pues ahora vamos a la tienda, observa. Increíble. Me has flipado con la pirueta. ¿Ahora es cuando nos estrellamos o todavía no? No, todavía no. Vamos a ir primero por debajo del cartel, Fargan. No, no, no te la juegues tanto, tampoco. Por debajo del cartel. Increíble, ¿eh? Lo sé. Observa, piruleta. Wow. Doble. ¡Triple! Triple no sé, ¿no? ¡Debajo del puente! ¡Lo he visto! Madre mía, la gente está diciendo, queremos espectáculo. A verás cómo vamos a palmar aquí. Ahí debajo del puente, lo llevas. Bueno. ¡Debajo del segundo puente! ¡Segundo puente bajo! ¡Y pirueta! ¡Y pirueta a la vez! Bueno, mejor no. ¡Ahí estamos! Tampoco hay que bobear demasiado.
Y espérate, que no nos vamos a tirar en paracaídas. Vamos a dejarlo en el suelo. Para luego irnos con él. Uy, lo veo, es una buena opción. Es que pensamos. Porque si nos tiramos en paracaídas, a lo mejor la avioneta se nos va un poco, ¿no? Sí, un poquito. Vale, ahí está el campamento, ¿lo ves? Sí. Aterrízalo, con suavidad. Como puedas. ¿Qué te parece, Fargan? Pues perfecto, justo lo que queríamos. Vale. Estoy buscando el mejor sitio para dejarlo, ¿eh? Estoy pensando ahora mismo. ¿En el campamento? Dejarlo en el campamento. Sí, pero no sé si sabes que ahí hay árboles y un poquito de todo, ¿no? Ah, ¿pero qué son los árboles para ti? Para un conductor experto. Pues sí, es verdad, Fargan. Sí, es verdad. Mira, lo voy a dejar ahí abajo. Estoy viendo el hueco. Vale. Lo tienes, ahí. Lo tengo. En la carretera. Lo tengo. Ahí, lo llevas vale, bien. Lo llevo. Ahí, perfecto. Uf, madre mía, increíble. Aparcado. Nos bajamos. Nos bajamos, como si no pasara nada. ¿Y ahora dónde vamos? Al campamento. ¿No lo ves en el mapa? Sí, está aquí arriba, ¿no? Sí. Subamos, pues. Madre mía, aquí en lo alto hay cosas, ¿eh? Fargan, hay cosas. Hay cosas bastante asquerosas. Son altruistas. Tenemos que conseguir los suministros, ¿eh? Vale. Cuidadito. Vamos a entrar como si nada. Espera, tengo un francotirador. Vale. Mira, el tío está ahí. El hermano de Santa Claus. Venga, a su casa. ¡El segundo piso! Vale. Granada. Vale. ¡Shu! ¿Qué es eso, tú? Me han tirado. ¡Madre mía! ¿Dando bengalas? Sí, le gusta disparar con bengalas. Son altruistas, Fargan, ¿qué esperas? Pobrecito, no tienen alma, los pobres. Vamos. Son altruistas que no alquimistas. ¡Uf! ¿Pero qué hacen disparando bengalas, en serio? Sí, porque así. ¡Oh, chaval! ¡Esto queda de película, Fargan! ¡Chaval! ¿Los dos aquí juntos? ¡Flipas! ¡Bad Boys! ¡Bad Boys! ¡Me cubro! ¡Vegeta! ¡Voy avanzando! ¡Ostras! A la derecha tenemos a uno. ¡No lo veo, eh! ¡No lo veo con eso! Vale. ¡Muerto! ¡Muerto! No sé quién dispara. ¡Arriba había uno! ¡Vale! ¡Voltereta! ¡Buenísima! ¡Voltereta! Me disparo a donde sea. Uy, viene otro por la izquierda, cuidado. Pues nos estamos poniendo, ¿no? Estamos poniendo finos. Altruistas a nosotros. Vale. ¡Izquierda, Farga! ¡Muerto! ¡Buah! ¡Voltereta! ¡Voltereta! Madre mía, qué buenos somos. Vale, cuidado. Llevan pantalones, no hay de qué preocuparse. Vale, genial. Menos mal, no quería apuntarle demasiado por si se veía en el vídeo. Vale, tengo suministros. Uno los tengo. Y faltan otros aquí a la izquierda. Que los conseguimos enseguida. Vale. Oye, muy guay también esta misión, ¿eh? Tendré la mejor camioneta yo de la historia, ¿no? Vale. Te alumbro con la camioneta para que lo veas bien. ¡Lumbra! ¡Alumbra! Vale, y tienes que cogerlos tú. Fargan, esto de aquí, lo que estoy yo. Voy para allá. Y viene el camioneta. Vale, esto de aquí abajo. Ponte encima y tuyos serán. Ya está. Vale, genial. Y nos vamos en avioneta. Vamos. Bueno, pero primero en camioneta. Primero en camioneta, luego en aviojeta. Vale, llévame. Ay, mira, ¿no seremos los altruistas más altrudes? Sí, eso somos. ¡Oh, Para aquí. ¿Qué pasa? No, que nos han disparado por ahí atrás. Vale, intentando cargarte la avioneta estaría bien. Vale, ay, por Dios. ¿Por dónde nos han disparado? En el campamento han vuelto a aparecer, pero no te preocupes. Nosotros tenemos ahora un destino. Uy, vaya por Dios. Tienes que darle marcha atrás, ¿eh? Sí, Fargan, qué voz. Vale, le damos marcha atrás. Cuidadito. A ver, si conseguimos sacar esto de aquí, yo flipo. Sí, más atrás. Vale, ahí estamos. Adelante. Marcha adelante, poquito a poquito. ¿Cómo lo llevas? Tírate por la colina. Increíble. Vámonos. Qué fluidez, ¿eh? Fluidez para levantar el vuelo, ¿eh? Somos como pájaros. Como aves rapaces, incluso. Como águilas. Como búhos. Como buitres leonados. Como ballenas en el agua. Vale, chicos, ahora llevamos directamente los suministros a nuestro búnker y habríamos acabado la misión, ¿sabes? Esto es... Estamos al lado. Oye, ¿por quién nos está disparando? Nos están siguiendo por abajo vehículos. No te preocupes. Uy, cuidado. Una moto. Moto voladora a la izquierda, Fargan, cuidado.
¿Eh? No la puede liar. Atento, que hay una moto. ¿Eso quién es? ¿Un jugador? Sí, un jugador. Vale, cuidadito, porque va con la moto voladora y llevará los misiles. ¿Qué quiere decir? Que como nos mate, nos mata. No, ese tío está perdido en el monte, yo creo. ¡Observa! ¡Wow, man! Bueno. Salimos de la avioneta, que no sí. La queríamos. No, me gustan las avionetas. Me están disparando. Ostras, espérate que todavía pillamos. Vale, cuidado que nos siguen, Fargan, que en la costa tenemos gente. Vale. ¿Cómo nos van a poner el culo, niño? No, robamos un coche. Vale, sí, antes hay que matarlos, Vale, bueno, ¡son altruistas, Fargan! ¿Pero cómo han llegado hasta aquí? ¡Y desnudos! Vale. Vámonos. Cogemos un coche, el suyo. El suyo, así, nos gusta llevarnos sus coches. ¡Mirad con lo que venían! ¡Camionetas! Había uno aquí, ¿eh? Vale. Uf, me atropellan y me matan. ¡Cada uno! ¡Di que sí, Fargan! ¡Así somos nosotros! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Altruistas! ¡Equipo camioneta! ¡Forever! Uy, bueno, que siguen más, ¿eh? Sí, no te preocupes. Son altruistas. Nos vamos por aquí a la derecha. ¿Cómo le damos emoción al altruismo, Sígueme, Fargan. Vale, ya estoy contigo. Cuidado que eso es una conducción difícil, Estamos por los campos. Elíseos. Los campos de maíz. Vale, tranquilamente. Los chicos del maíz, nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues sí. ¿Tú has visto el chico del pijama? ¿De rayas? ¿O sí. A cuadros? A cuadros todavía la están haciendo. Pero la sigo muy de cerca, Vale. Te gustan esas películas, ¿verdad? ¿Cómo se va este coche, no? Mucho. Yo me acabo de estallar contra un árbol. Vale, es que igual es impresión mía. Por aquí abajo entro. ¡Woo! ¡Increíble! Sí, increíble. Vale, ya estoy llegando. Yo me estoy llevando tiros que flipas, también te lo digo. No te preocupes, no mueres, ¿no, Fargan? No. Vale, por favor. Estamos en el búnker y misión completada. Uf. ¡Vamos! Ahí está. Bueno, falta que entregue los suministros tuyos, te lo digo. Ya los he entregado. ¿En serio? Sí. Te he metido hasta la camioneta del búnker porque sé que te gustan estas camionetas. Entrega. ¡Uy! ¿Ha apagado el mecánico? Vaya por Dios. Bueno, pues entrega completada. Y Fargan, hoy nos la hemos marcado, te lo digo. Nos la hemos marcado. Y encima te has hecho con una furgoneta último modelo llena de mierda. Efectivamente. Porque nunca se sabe para qué la puede necesitar. Estas furgonetas son muy útiles, ¿sabes por qué, Fargan, no? ¿Por qué? Ah, no sé. Me pregunto que sí. No vale para nada, en verdad. Pues nada, chicos, aquí dejamos este episodio. En teoría, lo voy a comprobar enseguida. En teoría deberíamos tener desbloqueada la siguiente misión principal, que lo voy a comprobar, y de ser así, el próximo día lo haremos, ya sea con Willy, ya sea con Fargan, pero intentaremos completarla lo antes posible, porque sin duda merece la pena. Y sería la tercera, empezando por el final, es decir, que quedan tres para acabar. Quedan tres para acabarlo. Vale, a ver, aquí está. Fijaos, chicos, esta cazando topos se llama. Esta misión no la teníamos, pero ahora ya la tenemos disponible. Y luego nos quedarían estas dos, ¿vale? Y para ello se necesitan 14 atracos y esta 12. Así que dos más. Y técnicamente tendríamos desbloqueadas todas las misiones. Así que, chicos, aquí nos despedimos. Muchas gracias, Fargan, por ayudarme en esta ocasión. De nada, ¿esta es tu caja fuerte? Bueno, más floja que fuerte. Estoy viendo la contraseña, no sé si te estás dando cuenta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál es? Password. Me has pillado. Chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.